Buenas, ¿cómo andamos? Estamos en la víspera de Thanksgiving, el día de darle gracias a Dios. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios por muchas cosas y creo que hay muchos hermanos hispanos que también han llegado este año y que deben darle gracias a Dios y que van a pasar su primer día de acción de gracias en los Estados Unidos, en Tierra de Libertad. Llegando a Estados Unidos, lo primero que debemos hacer como emigrantes, y es el consejo que les puedo dar, porque también soy emigrante como ustedes y también llegué un día con muchos sueños, una mochila cargada de sueños, como están llegando ustedes, es integrarse a los Estados Unidos, integrarse a la sociedad, hacer todas las cosas que debe hacer una persona para vivir en los Estados Unidos. Una de ellas, y de las más importantes, es tener seguro de salud. Es triste lo que ha pasado, y esto ustedes no tienen nada que ver con esto, pero hay muchas personas que no tienen seguro de salud en el sur de la Florida. No solamente en el sur de la Florida, pero donde nosotros distribuimos seguro, donde donde está la mayor tasa de población hispana. Estamos hablando del estado de Texas, en Georgia, estamos hablando de California. Hay muchas personas que no tienen seguro de salud. Llevo más de 20 años con mi licencia, llevo trabajando para ustedes para que ninguno se quede sin seguro médico. Y esta vez le pedimos, le imploramos por favor, que si acaba de llegar o llevas años en los Estados Unidos, que apliques para un seguro de salud. Comienza el año asegurado. No permitas que después, porque vayas a un hospital y no tengas el dinero, que estoy seguro que no, y valga la redundancia, que los biles son tan grandes que no hay, no, ni a veces ni los millonarios se pueden pagar esos seguros. Entonces, esos biles de hospitales, me refiero. Les pido por favor que se aseguren, que comiencen el año asegurado y que no echen a perder su crédito si un día, por mala suerte, tienen que visitar un hospital, o por una enfermedad, por un accidente, por cualquier cosa que suceda, tienen que visitar un hospital. No dejen que su crédito se dañe por eso. Es por eso que es muy importante, y ahora más que nunca, cuando más compañías distribuyen el seguro de salud en los Estados Unidos, cuando más compañías que nunca están presentes en donde más población hispana hay, queremos que usted empiece el año asegurado. Se lo pedimos, por favor, aunque no sea con Univista, aunque sea con cualquier agente, pero que usted comience asegurado. Estamos asegurando más personas que nunca este año. Tres veces lo que asegurábamos en los años anteriores. Esto es el reflejo de la conciencia que ha creado las personas con el seguro de salud. Esto se debe también a la cantidad de migrantes que han llegado, que nos alegramos muchísimo. Y también se debe a la presencia de Univista Insurance en donde quiera que haya un hispano que necesite seguro. Muchísimas gracias y feliz día de Acción de Gracias. Happy Thanksgiving. Bienvenido a los Estados Unidos. Univista es la mejor opción. Univista Insurance.